Eskerrik asko. Bueno, jarraitzen dugu, badakigu apur bat ez dela ondo entzuten eta bideoak eta entzutea ez dela erresa, baina bueno, nahi izan dugu euren ahotsa ekartzea ona, ze askotan guk bakarri berba egiten dugu gure artean eta behar bada eurek berba egin behar dabe gehiago. Bueno, decíamos que la voz del alumnado con discapacidad, con diversidad funcional, tiene que ir cogiendo cada vez más importancia. Por eso, luego a lo largo de estas jornadas y en las tres mesas, pues sí, seguiremos escuchando a Mikel y también a Nekane. A Nekane, eso es. Ellos y ellas nos tienen que expresar cómo ha sido su escolarización, con qué barreras se han encontrado, con qué ayudas y apoyos se han encontrado, porque seguramente de escuchar a ellos sabremos cómo actuar, sabremos convertir eso que nos cuentan en retos y en prácticas educativas, en buenas prácticas educativas. Bueno, para eso y para seguir con estas reflexiones y para ver lo que nos ha contado Rafael de la convención y si eso tiene algo que ver con las prácticas educativas y con las aulas y con el sistema educativo, contamos con Gerardo Echeita, que yo creo que muchos... Voy a poner las gafas. Yo también tengo un déficit cada día mayor. Entonces, Gerardo Echeita Sarriona India, egunon, eta ongi etorri, profesor titular de universidad en el Departamento de Psicología Evolutiva en la Autónoma de Madrid, experto en políticas sobre educación inclusiva y atención a la diversidad. Todos sabemos que tiene una amplia y acreditada experiencia docente y investigadora y de asesoramiento en centros. Ha desempeñado diferentes puestos de responsabilidad, que como son tantos, pues los dejamos ahí. En este momento, además de estar muy activo, pues escribiendo, investigando y apoyando y asesorando, pues una de las cosas últimas que ha hecho es un curso MOOC, que ahora ya también estamos acercándonos a la formación libre y gratuita a través de la plataforma edX sobre educación de calidad para todos, equidad, inclusión y atención a la diversidad. La verdad es que ha tenido muchísimo éxito, 6.000 personas inscritas. Además de Gerardo, pues tenemos a Laura, que la tengo que agradecer públicamente todo lo que me está ayudando junto con Eguzquiñe a organizar estas jornadas. Ella es la directora de la Fundación Síndrome de Down del País Vasco, ha ocupado diferentes puestos, ha sido responsable del programa Etxeratu de apoyo a la vida independiente y del programa LAN de empleo con apoyo. Ella es diplomada en Educación Social, licenciada en Antropología y máster en Derechos Humanos, en Derechos Fundamentales y Poderes Públicos, y en la actualidad está realizando el doctorado en Estudios Avanzados en Derechos Humanos en Carlos III. Tenemos que decir que nos falta un miembro en la mesa que ha tenido un problema, que es Alejandro, que bueno, se incorporará a este debate y lo presentaremos cuando llegue. Es una persona que tiene que acceder en su silla y bueno, pues vamos a empezar porque si no se nos va a hacer tarde y cuando llegue lo presentamos. Y por último está Xavier, que seguro que también muchos y muchas lo conocéis, porque él es el director, 30 años, casi como los años que llevamos, o los mismos años creo yo, que llevamos desde la integración a la inclusión, siendo director de un centro público. No sé, o le deben de querer mucho o los demás no deben de querer ser directores, o bueno, pero es 30 años, que no es nada. Vale, las de la producción nos están dando instrucciones que estemos un poco no tan cómodos en las sillas, que no sé cómo lo vamos a hacer. Ah, y en las sillas, claro, fíjate tú cómo estoy yo. Vale, vamos para allá. Esto es por hacer cosas distintas a sentarnos en una mesa formales y pasar las diapositivas. Pero bueno, pues aprenderemos también de esta ocasión. Bueno, entonces, él es maestro de educación infantil, licenciado en filosofía y doctor en pedagogía, y también probablemente os hayáis encontrado con él en algunas formaciones del Presgara
o de muchos encuentros entre centros, entre redes y con diferentes agentes sociales. Bueno, él intentará darnos su visión práctica de qué es esto de los 30 años, cómo lo estamos haciendo, qué estáis haciendo en este momento y cómo pensáis abordar el futuro. Empezamos con el puntero. Que nos pongan, por favor, la presentación. Entonces, os voy a hacer una pregunta a cada uno, la misma pregunta, ¿eh? Empieza a contestar Gerardo, luego sigue Laura, Alejandro, pues cuando se incorpore, y termina Xavier. Son tres preguntas en este espacio que tenemos para reflexión y debate, tanto entre ellos como con vosotros, y al final, como lo mismo que ha ocurrido con Alejandro, pues o a través del correo electrónico, a través del tuit o a través del micrófono, pues podéis hacer vuestras aportaciones, sugerencias o preguntas. Bueno, entonces la pregunta, como ahí aparece, nos ha dicho Rafael que esto de la educación inclusiva y esto de los derechos es interpretable. Eso a mí personalmente, y luego Joserra nos ha dicho, ya, pero yo si paso el semáforo en rojo me ponen una multa y la tengo que pagar, ¿no? ¿Cómo definimos nosotros en una interpretación que sea bueno para los seres humanos y que el trato digno sea lo que nos lleve a todos a desarrollar nuestras prácticas? ¿Cómo definiríamos la educación inclusiva o términos como discapacidad y diversidad, que más o menos ya nos lo ha explicado Rafael, pero bueno, diferencias, equidad, barreras para el aprendizaje y la participación? ¿Qué quiere decir esto en educación? Permíteme quite dos segundos para daros las gracias a todas las personas implicadas en la organización y en la invitación, por darme la oportunidad de venir a mis raíces, de conocer, de estar con mi familia un poquito y de saludar a muchos buenos amigos y amigas que tengo aquí en este hermoso País Vasco. Bueno, sin duda alguna esa definición es un tema muy complejo, porque hablamos de un asunto que tiene muchas facetas, muchas formas de entenderse e interpretarse. Cada una de ellas tiene algo de verdad en lo que captura algo de la esencia de lo que nos preocupa, pero no la agota. Rafael ha estado hablando extenso y bien esta mañana de una de esas, varias de esas facetas, la de entender precisamente todo esto como un derecho humano, ¿no? Pero hay otras facetas. A mí me gusta resaltar, antes que nada, que de lo que estaríamos hablando aquí es de un asunto estrictamente político. Y tal vez hubiera sido un acierto, pero comprendo las limitaciones, que este debate se hubiera hecho dos días antes, o tres días antes, y no un día después de las elecciones de ayer. Porque en ese espacio, no es una crítica, simplemente porque ahí, ayer, la ciudadanía vasca puso de manifiesto y se manifestó, cada uno de acuerdo con sus convicciones, precisamente sobre el proyecto de sociedad que quiere tener. Y dentro de ese proyecto de sociedad que quiere tener y al que contribuye con su acción ciudadana, depositando la confianza en una o en otras fuerzas políticas, sin duda alguna, una pregunta fundamental que hubiera estado bien y seguramente se ha hecho y ha estado ahí presente, es la que el profesor Alain Touraine nos plantea, si podemos vivir juntos. Tal vez no solamente si podemos vivir juntos, sino si queremos vivir juntos y cómo queremos vivir juntos. Porque podemos vivir separados, podemos vivir en cada uno en su carril, en su vía, en su espacio, y encontrarnos casualmente, superficialmente, o queremos, y nos apetece, vivir juntos en una sociedad que reconozca, que respete, que aprecie y que sea consecuente con la diversidad, que es la seña de identidad del género humano. En ese sentido, pues antes de entrar en una o de explorar lo difícil que es comprender este concepto, conviene resaltar que este es un elemento importante, porque en último término va a ser también el referente, podríamos decir, la motivación que debería estar detrás de las decisiones que tomemos o que dejemos de tomar.
cómo queremos vivir juntos, si queremos vivir juntos, de qué manera. Y estamos viendo ejemplos sobrados en estos días y desde hace ya muchos meses atrás, muchos años ya, de formas muy distintas de querer vivir juntos y de relacionarnos con los demás, con los que son iguales a nosotros en dignidad, pero distintos en algunas características. Y en ese contexto es donde entonces sí que cobra sentido la pregunta sobre el papel que le corresponde jugar a la educación escolar en ese proyecto de sociedad deseada. Nadie se extrañará que hay proyectos de sociedad antagónicos que están en disputa, que están peleando por tratar de ganar mayor protagonismo. La pregunta está si el proyecto social inclusivo es el que está ganando la batalla o la está todavía perdiendo. Y cuando uno ve los desarrollos en Europa y ve algunas tendencias políticas claramente excluyentes, por ejemplo, en nuestra Europa, pues no debería dejar de estar preocupado. ¿Qué tipo de sociedad queremos? Es la que, en último término, insisto, debe ser la razón fundamental para repensar las prácticas, el modo, las formas de trabajar en la escuela. Algunas personas han dicho, y yo me asumo a esa reflexión, que en una sociedad democrática, donde el principio fundamental es el principio de igualdad en la diversidad, o la educación o es inclusiva o no es educación. Es, por lo tanto, el tipo de educación soñada sobre la que estamos aquí debatiendo es un prerequisito para esa sociedad. Eso nos debería llevar a pensar, y muchas cosas ya se han dicho esta mañana por parte de Rafael, cómo pensamos la diversidad en la escuela. Lamentablemente, nuestra escuela todavía, y nos va a costar mucho superarla, está configurada por una mirada, podríamos decir, dicotómica, entre unos otros y un otros, entre unos normales y otros que son especiales. Luego, esos especiales les hemos ido cambiando los nombres por ser menos hirientes, desde llamarles subnormales, disminuidos, minusválidos, discapacitados, con necesidades especiales, pero siguen siendo unos otros. Unos otros que son siempre valorados negativamente, que sus cualidades o algunas de sus cualidades son vistas no como rasgos o como elementos de su identidad, su lengua, su cultura, su forma de relacionarse, de ver, de desplazarse, de oír, de moverse, sino como deficiencias, como caracteres inferiores, como algo de menor valor cultural. Nuestra cabeza sigue amueblada con este esquema de hay un nosotros y hay un nosotros, y en ese sentido estamos ante uno de los desafíos y una de las cuestiones que tenemos que tener muy, muy presente. A lo que estamos convocados, a lo que deberíamos contribuir de la educación escolar para ese proyecto de sociedad, es empezar a entender, como también se ha dicho en la conferencia inaugural, la diversidad como una riqueza, como una oportunidad de reconocernos. Y en ese contexto, ya por llegar a la pregunta, pero que creo que necesitaba este preámbulo, llegamos a algunas propuestas que Rafael ha señalado esta mañana de orden político, precisamente vinculadas al tipo de sociedad y al tipo de escuela, y que le corresponde hacer a operadores educativos como es la UNESCO. Y a mí lo que me gusta resaltar fundamentalmente es que el objetivo fundamental de lo que estamos aquí debatiendo, sea lo que sea, llamémosle como le llamemos, podríamos llamarlo educación inclusiva, podríamos hablar de educación de calidad para todos, seguramente también podría ser simplemente hablar de equidad o de calidad, porque como se ha dicho por el rector esta mañana, no puede haber calidad sin equidad. De lo que estamos hablando es de cómo enriquecemos las formas de enseñar y de aprender, para que, como se ha dicho, profesores y profesoras se sientan cómodos con la diversidad, la perciban como un desafío que les va a ayudar a mejorar su práctica educativa. Y aquí yo es una de las primeras ideas que me gustaría dejar hoy básicamente para el debate,
Y es que el elemento fundamental, el criterio fundamental para valorar las políticas educativas a nivel del País Vasco, a nivel nacional, autonómico, local o de un centro educativo, del cual tenemos aquí a un director, es en qué medida lo que hacemos o dejamos de hacer está transformando, mejorando, enriqueciendo las formas de enseñar y de evaluar para que todos los alumnos y alumnas puedan estar, participar y sentirse miembros activos y, por lo tanto, que se les reconozca el derecho. En torno a esa, a la articulación de esos tres procesos, la idea de estar juntos, está muy bien que la consejera, y ya quisiera yo, dicho entre paréntesis, y aprovechando que esto no se está grabando, tener una consejera así en mi comunidad autónoma, pero no basta con señalar que el 98% de los chavales con necesidades especiales están en los centros ordinarios. Ese es un paso importante, por supuesto, es un paso necesario, pero no suficiente si ese 98%, esa presencia hoy por hoy tan abrumadora en los centros ordinarios, no va acompañado de las oportunidades de sentirse bien tratado, reconocido, valorado, estimado por sus compañeros y, por supuesto, si no va acompañado en una articulación simplemente siempre difícil y compleja de aprender y desarrollar las competencias que esta comunidad haya considerado adecuadas. En ese sentido, ahí tendríamos, por lo tanto, una definición, si se quiere hablar así, o un marco de referencia para empezar a hablar de inclusión, para empezar a hablar también con otros términos y de otra manera distinta, porque recordé que el pensamiento es lenguaje. Estaríamos hablando de cómo poner en marcha ese proceso sistémico que toca finalmente a todos los elementos de un sistema educativo, desde sus políticas hasta lo que ocurre dentro de los centros y, por supuesto, dentro de las aulas, para indudablemente mejorar e innovar un sistema educativo que, por las mismas, no ha sido construido, ni creado, ni pensado para atender a la diversidad. Y eso supone enfrentarse al reto de trenzar, de articular con equidad estos tres procesos. No solo estar, sino estar, sentirse parte, sentirse partícipe, sentirse valorado y, por supuesto, aprender. Sin duda, en consonancia con el hecho de dónde venimos, eso pasa por reconocer las múltiples barreras que limitan las oportunidades de estar y aprender. No deja de ser extraño que Alejandro, que tendrá que venir en un momento, tenga que entrar. Voy a aprovechar aquí, para tenga que entrar por la puerta de atrás. Sí, sí. A este escenario tan moderno, tan importante, tan significativo en esta ciudad, pero que hace todavía hoy que una persona que se diferencia simplemente de nosotros, en que él lleva dos ruedas en lugar de dos pies, tenga que entrar por la puerta de atrás, como va a entrar las personas responsables de todo esto. Desde ese punto de vista, reconocer, detectar las barreras de distinto tipo que precisamente limitan las oportunidades de estar, aprender y participar, es una tarea consustancial. No es la de educación inclusiva, pero es una de las tareas consustanciales a ese proceso. Tal vez Alejandro puede entrar. Sí. Sí. No sé si había alguna más. Pásala. Pasa, pasa. Mientras viene Alejandro, está aquí. Señalar obviamente que parte de ese proceso indudablemente es un proceso difícil, dilemático, complejo, que no tiene soluciones únicas, que no son las mismas soluciones en un centro pequeño que en uno grande, que no lo son en distintos contextos culturales y sociales, etcétera, y por lo tanto también es consustancial, que no es la definición, pero es consustancial, por eso también hablamos un poco de la naturaleza de este proceso, es reconocer que se trata de un proceso dilemático, difícil, para el cual, por lo tanto, tendremos que aprender a ver cómo se resuelven y se enfrenta uno a estos dilemas. Egunon, ongi etorri, Alejandro, que has tenido algún problema, ¿no? Bueno, ya estamos aquí. Buenos días. Perdón, mil perdones a todo el mundo, pero esto es lo que tiene ser diverso funcional, muy diverso funcional,
y bueno, pues me ha costado mucho venir hasta aquí desde San Sebastián y os pido disculpas a todos y bueno, espero que, como habéis estado en buenas manos, la compañía de Gerardo de Laura, no, a ti no te conozco, pero seguro que sí. Así que nada, ya estoy aquí para cualquier cosa, lo que... Eso es. No, ahora le toca a Laura, ah, perfecto. O sea que ya esperamos un poco. Sí. O sea que sí, podría haber llegado un poco más tarde todavía. No, no. A ver si lo llego a saber, no corro tanto. Vale, perfecto. A ver cómo supero yo el día de hoy, pero bueno, vamos bien, vamos bien. Entonces, venga. Bueno. Laura, es la misma pregunta. Vais controlando el tiempo, porque no es tan sencillo en esta dinámica, pero bueno, luego además os contestéis los unos a los otros y a ver cómo vamos haciéndolo, ¿vale? Vale. Intentando completar un poquito, no incidir en las mismas cuestiones, ¿eh? Sobre todo tú eres muy conocedora de la convención. Bueno. Me ha llamado mucho la atención que haya dicho Rafael por qué algunas veces... No se hacen diferencias cuando habría que hacerlas y otras veces se hacen diferencias cuando no habría que hacerlas. No sé, esto creo que en educación igual es una cosa que, digo de en algunas cosas concretas, en prácticas concretas, que habría que darle muchas vueltas a esto. Muy bien, gracias, Lorea. Bueno, agradecer obviamente a Lorea, al resto de la organización, el estar hoy aquí y el habernos dejado también colaborar un poco en poner en marcha todo esto. Yo al final voy a intentar bajar también un poquito más al plano, ¿no? Estamos hablando mucho de lo que es la educación inclusiva, pero al final también al representar aquí a una entidad que trabaja con personas con síndrome de Down, otras discapacidades o diversidades intelectuales, lógicamente nosotros de donde tenemos que partir es también un poco así hasta desde nuestro propio sentido de la existencia. Creo que es algo que estamos obligados, ¿no?, a coger el toro por los cuernos desde el primer momento. La Fundación Síndrome de Down es una entidad que tiene ya 26 años, y a lo largo de todos estos podemos decir, hace 26 años, ¿por qué se puso en marcha? Se puso en marcha, entendemos que como la mayoría de las entidades, por padres, familiares, que tenían unos hijos, unos familiares, que sentían que necesitaban quizá cosas que no estaban recibiendo desde los entornos ordinarios, y desde ahí se agrupaban y bueno, y se generaron entidades que en un principio pues no tuvieron misiones, que se han ido avanzando a lo largo de estos 25-26 años, recogiendo ya la plena inclusión de las personas con estas diversidades, pero que en un inicio incluso pues también en nuestras misiones teníamos integración, teníamos otros conceptos, ¿no? En la actualidad, todos los que nos dedicamos a este mundo tenemos muy claro que hemos de trabajar por la inclusión de estas personas, pero es verdad que cuando hablamos de inclusión, todos tenemos esto muy claro, ¿verdad? Porque ¿qué es inclusión? Al final, inclusión, que es incluir, es contener dentro de algo ya existente, con lo cual todos tenemos este dibujo que creo que conocemos todos, es como la lección número uno en inclusión, es inclusión es estar, pero realmente esa inclusión como estar, que bueno, pues que recogiendo un poco también el comentario que deslizaba Gerardo, es verdad que podemos decir o sacar pecho de que tenemos a mucho alumnado ya incluido, ya en las aulas o en el sistema ordinario, podemos decir que si nos quedamos en este dibujo y vemos la inclusión simplemente como el estar, pues algo nos está faltando como sociedad, ¿no? Es verdad que la inclusión es algo que en su definición más básica puede ser recogida desde aquí, pero cuando hablamos de educación inclusiva, desde luego, entendemos que son muchas más cosas, que no solo es estar, que es ese participar, que es creer. Yo aquí, preparando esta intervención, iba apuntando, ¿no?, las cosas que se me venían a la cabeza y que todas han ido más o menos de una manera o de otra saliendo a lo largo de, y seguirán saliendo a lo largo del día de hoy y de mañana, que es esos conceptos de escuela para todos, de una escuela que nos acoge, que es respetuosa con la diferencia y con la diversidad, una escuela que significa igualdad de oportunidades, pero también es verdad que es una escuela que además de estar y participar ha de garantizar el éxito, ¿no? Yo esto ya se ha empezado a deslizar, que ha de garantizar que esas personas que están y que participan, además tienen son vistos como riqueza, es una riqueza que estén en las escuelas, además son uno más de verdad, pero no solo uno más porque están sentados en la silla al lado nuestro, sino que son uno más porque jugamos con ellos en el patio, porque nos sentamos a su lado a comer, porque les tenemos en cuenta, les invitamos a los cumpleaños,
se les llama por teléfono si un día no van y están enfermos. Eso sería, eso es lo que nosotros pensamos que es una escuela inclusiva. Una escuela totalmente abierta a la comunidad, más allá de lo que es el profesorado, lógicamente, ¿no? Como comunidad educativa, somos muchos más. Y sobre todo, entendíamos que hoy había que destacar que la inclusión educativa es un derecho que bueno, ya ha sido abordado en la conferencia inaugural, pero que yo sí creo que desde la práctica diaria ha de ser tenido en cuenta, de ser rescatado y reforzado, porque es verdad que en este caso el derecho es muy importante, el derecho, derecho positivo que implica obligación, que implica que hay que cumplirlo, porque está en un tratado internacional, porque lo estamos recogiendo en nuestros planes de educación. Eso implica que no podemos simplemente conformarnos con lo que tenemos y que tenemos que mirar un poco, si no caemos un poco en esa exclusión en la sombra, ¿no? Que ya se lo citó el Ararteco, si no me equivoco, ya hace unos cuantos años, que quizás también se estaba dando en nuestros centros y nuestras escuelas. Antes, pues bueno, antes de empezar nosotros a hablar, ha hablado Miquel y también ha salido el concepto, un concepto que es doloroso que salga en unas jornadas de inclusión, pero que está ahí, es presente, hay que decirlo, el bullying. Aparece el bullying también, aparecen esos niños que tienen dificultades y que nosotros al final en el día a día y desde las entidades también, pues también lo vemos, ¿no? Unas compañeras el año pasado sí que hicieron una práctica que era decirles a los chicos con los que trabajamos, en este caso en secundaria, cómo se sentían dentro de la escuela, y con ese dibujo tan simple y tan básico, niños escolarizados, en aulas ordenadas, niños los que van a los datos de inclusión, es verdad que no se dibujaron, no se identificaron dentro del círculo correspondiente, de todos dentro. Se veían dentro, pero un poco fuera, es decir, se veían más una línea igual integradora, pero no, no incluida. Yo creo que esas reflexiones son importantes y han de traerse aquí y desde ahí sí que es verdad que cuando hablamos de barreras, ¿cuáles son las barreras? ¿Cuáles son las dificultades? ¿No? Que salió un poco en la pregunta. Bueno, pues a mí me parecía importante traer aquí a colación una diapositiva que hicieron, bueno, pues Miquel, que antes estuvo presentando a Rafael, está dentro de una asociación en Chungurenaya de autogestores. Y el año pasado, en el marco de esas jornadas que hicimos para celebrar nuestro 25 aniversario, ellos hicieron esta diapo donde ellos querían representar un poco dentro de lo que eran las dificultades que encontraban en la sociedad, ¿no? Dentro de esas barreras, eso que nos dificulta la participación, ellos lo llamaron baches, porque en este caso no se trataba de la puerta, no se trataba del escalón, se trataba para ellos de la accesibilidad cognitiva, de esas barreras en la comunicación, de esas barreras sociales, cognitivas, es decir, de una forma de pensar y de ver lo que es la, ese, ese otro, ¿no? Que comentaba Gerardo antes, ese otro que está ahí enfrente y que, bueno, pues también es donde también entendemos que adquiere mucho sentido todo el tema conceptual. Realmente se ha salido a lo largo de la mañana también el concepto de por qué el modelo social no está triunfando, si no nos lo estamos creyendo, si realmente hay algo más. Y aparecía el concepto capacidad, ¿no? Yo desde ahí sí que creo que puede que estemos en un momento en el cual, hablando de escuela inclusiva ligada al concepto diversidad, también todos deberíamos hablar si esa diversidad de género, diversidad cultural, aparece la diversidad funcional. Puede ser que también sea una cuestión conceptual que podamos abrir incluso ese debate de términos para ver hasta qué puntos también puede aportar una visión diferente sobre personas en las que estamos desde el primer momento ya poniendo el acento en la capacidad, ¿no? En si tienen, en si no tienen, y a veces, bueno, pues justificando también, no sé si con esos ajustes razonables, en ocasiones en exceso, su falta de presencia o su falta de participación. Muy bien, desde Laura. Laura, ¿le pasas tú a...? Vale. Como él me diga. Alejandro, la pregunta que estamos haciendo a todos es ¿qué entendemos por educación inclusiva o sociedad inclusiva? Que ya nos ha dicho Rafael que la escuela es el reflejo de lo que la sociedad es y cómo se articula. Y algunas pequeñas reflexiones en torno a discapacidad, diversidad funcional, bueno, hacer tu aportación a todo esto. Muy bien. Bueno, yo creo que coincidiendo, no le he oído a Rafa, pero no me hace falta, ya nos conocemos mucho y a Gerardo tres cuartos de lo mismo, y Laura igual, yo en el tema de inclusión, integración, lo ha dicho muy bien Laura, no es lo mismo estar integrado que incluido,
Y realmente nosotros, las personas con diversidad funcional, generalmente tendemos a ser separados de... A veces nos dejan participar, pero el concepto de inclusión no es un concepto en el cual yo pueda hacer algo y tenga que dar las gracias por poder hacerlo, sino que tengo que hacerlo como lo hacen los demás. Y aquí es un poco donde está la clave, es decir, están los derechos, y los derechos están para cumplirse, y está la dignidad del ser humano, que también debe ser importante a la hora de mirar al otro, ¿no? Pero eso no es suficiente, o parece que no es suficiente. Y aquí es donde entra un poco la mentalidad de la gente. Es decir, nos respalda el derecho, nos respalda la dignidad como ser humano que somos, pero todavía nos falta que nos miren como iguales, que nos vean como iguales. A mí es más evidente que me veáis como un igual, pero a las personas con diversidad intelectual es más difícil verlas como iguales. La gente piensa que pobrecitos, que por qué van a estar aquí, que igual sufren ese bullying que decía Laura, o tú como director de colegio seguro que también lo has vivido, Gerardo exactamente igual, en la universidad, es decir, no se nos mira como iguales. Y este es un poco el problema. O sea, la falta de inclusión, podemos estar integrados. Yo siempre digo que cuál es la diferencia de estar integrado e incluido, más allá del cuadro que ponía Laura. Yo puedo vivir en una comunidad de vecinos, que es mucho más fácil de visualizar, y a mí, independientemente de que tenga diversidad funcional o no, me reservan un apartamento, vivo en una esquina y no participo de nada de lo que hay dentro de la comunidad de vecinos. ¿Estoy integrado? Sí, vivo dentro de la comunidad. Estoy allí en mi esquina y no quiero saber nada porque lo elijo yo. Bien, si lo eliges tú, es tu voluntad. Pero cuando a mí no me permiten participar en las actividades que realiza la comunidad, no estoy incluido, estoy integrado. Vivo dentro, sí, pero no estoy incluido. Entonces, es necesario un cambio de mentalidad para poder hacer que las personas con diversidad funcional, independientemente de cuáles sean nuestras limitaciones físicas, intelectuales, auditivas, visuales, mentales, podamos estar incluidos, participando de todas las cosas que hace el resto de la gente. Porque no se trata de hablar de la capacidad. La capacidad pasa a un segundo plano. Estamos hablando de la dignidad y los derechos. Y cuando la dignidad y los derechos se conjugan, yo puedo estar incluido con el resto. Independientemente de lo que sea o no capaz de hacer, independientemente o no de cuál sea mi capacidad mental para hacer determinadas cosas, un niño tiene que jugar con sus iguales, que son los niños. Y no tiene que estar excluido porque tenga una cara diferente, porque no sepa hablar, porque no sepa expresarse, o incluso porque no sea capaz de leer. Es decir, los niños tienen que estar con los niños, y los niños de las mismas edades tienen que estar con los niños de las mismas edades. Y esto es un poco el concepto de inclusión para mí. Es decir, no importa lo que tengas, ni la edad que tengas, sino que tú estés con tus iguales y que tus iguales te conozcan, porque eso es muy importante. Y yo creo que todo el mundo que ha trabajado con la diversidad funcional e incluye a la persona en el aula, enriquece tanto o más al resto de los alumnos el que haya un alumno con diversidad funcional dentro del aula, porque les motiva, porque les hace, siempre y cuando se haga bien, con los apoyos necesarios, que esta es la segunda parte de la jugada, ¿no? No podemos meter a un niño en un aula con necesidades de apoyo y luego no prestárselas y dejarlo todo en manos del profesor. Esto sería la segunda parte de la reflexión. Pero la primera parte es importante, es decir, necesitamos una mentalidad abierta para abrir e incluir a todos y no excluir a nadie, aunque tengan muchísimas necesidades de apoyo o muchísimas limitaciones. Y en cuanto al término diversidad funcional, bueno, es un término que... Yo soy miembro del Foro de Vida Independiente, además de Solcom, y Libertad. Libertad es un acrónimo, lo voy a aclarar, ya que me lo pediste en su momento que lo dijera. Libertad es un acrónimo, es una palabra inventada, la inventó Javier Romagnà, que es uno de los fundadores del Foro de Vida Independiente en España, que significa dignidad y libertad en la diversidad. Y en la diversidad de todo tipo, no solo funcional, también Laura lo decía, ¿no? En la diversidad de género, en la diversidad de religión, en la diversidad a todos los niveles, ¿no? Cultural, funcional, etc. Y eso es una utopía que perseguimos algunos o que algunos nos marcamos hace algunos años cuando empezamos a creer en,
en que un mundo mejor es posible, en que las personas con diversidad funcional y con diversidad en general podemos estar incluidos en una sociedad viviendo todos juntos. Entonces, libertad significa dignidad y libertad en la diversidad, y es el objetivo que nosotros buscamos, ¿no? Y eso es, en realidad, la inclusión social. Te iba a presentar ahora, además, como miembro del Foro de Vida Independiente y como Libertad, y que nos explicaras, pero bueno, pues ya tú mismo, pues estupendo. Como he llegado tarde, ya voy todo tiempo. Bueno, además eres experto en accesibilidad, en inclusión, activista, pues una persona muy importante. Ahora, claro, tenemos que mirarle a Xavier, que es el director de una escuela, y a ver qué nos cuenta de cómo estamos haciendo todo esto que nos estáis contando vosotros. Le hemos dejado al solo, pero bueno, yo creo que lleva mucho tiempo. Bye. Creo que va a hablar en euskera, pero bueno, luego os lo contamos, lo que va diciendo os lo contamos, ¿de acuerdo? Es que erdera es naixo sondo moldatzen, etorduan. Dice que no se arregla en castellano él. Euskera, está. Bueno, lehin Lore komenta dauzelan, bani Lekitxoko eskolan hasi nintzen lanian, eta egiz esan bertan segitzen dut. Eta urte mordo bat zuzendaritzen, ez? Orduan igual ni ez naiz aditua honetaz, baina bai ikusi dut, gure eskolan eta inguruko eskoletan eta zelako ibilbidi egon dan, ez? Niko horatzen dut, ni hasi nintzen ean, largoita iruan, ja urtia pesaten horaz, ez? Largoita iruan, guke orduntxe etorri barri gure eskolar egoten zan taldetxu bat, eta gela batetan egoten zirianak, eura bakarrik, ez? Zirian ume mordo bat, ze eskualdeko ume danak batzen zirian antxe, eta jolas orduetan irtetzen zirian jolasten beste umiakin. Bueno, beste umiakin esateko modu bat da, baina antxe egoten zirian, ez? Hori aldatzen joan da, eta egiza da, gaur egun, hori beste modu batera ulertzen dala, ez? Baina nik pentsatzen dute, klabe bat, eta hemen aipatu da, zelan ez, ez? Bai, hasierako itzaldizan eta gero danoak esan daben gauzetan, nire ustez aldatu den gauzarik eta nabarmenena da, inklusioaren ikuspegizak ikasle guzti-guztizari buruz berbe egiten da dela. Eta ikasle guzti-guztizak daukela beharrizanak, irakasliok daukagun modura, eta pertsona guztizok daukagun modura, ez? Orduan, beharrizan batzuk izango dira modu batekuak eta beste batzuk beste modukuak, baina azken finean, inklusio berba horren barruan danok sartzen gara. Irakasle, eskolako beste langileak, ikasliak, gurasuak, eta bar, ez? Eta nik bai pentsatzen dut hori dela beste filosofi bat. Hau da, guk txipa aldatu behar dugula, ez da? Eta txipa aldatzen dugunean, azten gara beste modu batera ikusten gauzak. Horregaz ez du nahi esan erreza danik. Niri behintzat ez jat erreza egin, eta ez jat egiten. Eta imaginatzen naiz, eskoletan egunero lanian gauzen entzak bedala, erronka bat, egunero daukagun erronka bat, ez da? Zelan, anistazun hori beste modu batera ulertu. Eta foko horrek, orain arte fokuak eukido guzena zentratuta leku batzutan, zelan foko hori zabaldu bihar dan, eta azkanean danok sartu bihar garien argi bardinen barruan, ez? Horrek nire ustez... Está diciendo que la inclusión afecta a todos los niños y niñas, sin excepción. Voy a hacer pequeños resúmenes, ¿eh? Porque tampoco hay títulos en castellano, ¿vale? Venga. Bueno, egiza da, ikasle batzuk izan leike beharri zen gehiago daukela, ezta? Etorduan, hemen ganera mai inguru honetan edo, etorri dira, sindrome de Down, edo
ez baia gauza konkretu batzun partaide diran jentia berbetan, ez? Baina nik uste dut, eta horregaitik igual argazkizetan eta agertuko dira danetariko umiak, ez? Ikastetxe batetan egoeri askoz bezabalagua dela. Eta hor dagoz etorkinak, hor dagoz herri barruan bizi dira zen ikasliak, baina egoera sozioekonomiko diferentia daukenak. Hor dagoz ba beste beharrizan batzu dauken ikasliak, osea, nire ustez etxipen aldaketa horrek edo filosofi aldaketa horrek egiten gaitu beste modu batera ikustia eskola komunitate osua. Eta hori ziurazki dago lotuta ba ikuspegi komunitario bateaz, ez? Nire ustez oso txosten ona, ondala urte asko, hezkuntza sailak eskola guztietara bialdu eban txosten ona da index edo deitzen dan hori. Ziurazki zuek ezagutuko duzu, ez? Indezak uste dute, ba bueno, ba ja 15, 16 urte edo badaukola, eskoletara bialdu zan, baina ez dut uste gero horren jarraipenik egin zanik. Pentsatzen dut bialdu zala eskoletara, han egongo dira gordeta olako apal dotorietan, berritzegunietan begongo dira gordeta, seguru baietz, gainera berritzeguniak eta dana sailkatzen dabe, tipintzen dute zenbakitxu bat eta dana, ez? Baina ez dut uste horrek gero eukie banik laguntza bat eta horren inguruan egin zanik formakuntza eta prestakuntza eta horren zabalkunde bat, ez? Baina indexak esaten dabena da, behintzat, bueno, lehenengo egiten dau definitzen dau, zer dan anistazun, inklusinoia eta bar, eta gero, hiru ataltxu egiten dau, ez da, kultura, praktikak eta politikak. Eta nik usten dut, kultura edo hori izango litzatekela, puntu oneri erantzuna emoten dotzona, ez da, zelan egin aldugu inklusinoiari buruzko eskolan kultura bat, ze ikuspegi, ez? Ni pentsatzen dut hor ikaskomunidadiak eta badaukela zer esan handia. Ez ikaskomunidadiak hasiera-hasieratik planteatzen dira ikuspegi komunitario horregaz. Eta komunidadian, horrek esan dabe modura, egoteko bi modu dagoz. Bata zu alzara egon, baztertxu batetan eta komunidadeko partaide zara, baina bestia da komunidadeko eragile zari nien. Ez bakarrik parte hartzen duzu, baizik eta partaide eragile bat zara, eta zure ahotza entzun egiten da, eta zuk zer esana daukazu, eta zuk esaten duzuna garrantzitsua da. Nik uste dut inklusinoiak hori esan nahi dabela. Horregaitik, familia guztiak be, edo zenide guztiak be, barruan egon bihar dira. Horrek ez da nahi esan, adibidez, berritzaguniak, edo plan instituzionalak, eziberri, eta bar, alde batera itxi bihar dira zenik. Ez, zeganera pentsatzen dut, hildo bereti doia zela. Nik uste dut, inklusinoiaren karro horretan sartunda dago zela, eta hildo bereti doia zela. Baina garrantzitsua da, eskolako filosofi bat sortzia. Oinarrizkoa da, eta hortik hasiko gara ja bidia egiten. Ganera bide hau ez da amaitzen. Hau ez da leku batera ailegatu zariela eta listo, ja, egin dugu. Ez. Hau da bide bat azten zariena eta bizize modura amaitzen da, ba, erizotzara ailegaten garenean, ba, nik uste dut eskolape bardin. Ez da, inklusinoien ibilbide hau azten dabe eta joaten dira urtez-urtez hobetzen, ikasten, ikaslien gandik ikasten. Gerardo kaipatu dau, ez da, presentzia, parte hartzia, ikasketak, hori dana lotuta jun bihar dela. Ba, bueno, nik uste dut hori dela eskolak geldika ikasi bihar duguna, ez da. Ikasle guztia dira zela garrantzitsuak, ikasle guztia daukele eskubidiak, ikasle guztiak dira zela pertsonak, ez? Hemen dignidadi esaten danian, edo nik uste dut hori nahi dela esan, ez da, pertsonak. Ez dago zela lehenengo mailako, bigarren mailako, hirugarren mailako pertsonak futbolian modura. Hemen dano gauzela maila bardinian. Eta dela, gorengo mailan. Bueno, en realidad ha mencionado cosas que vosotros mismos habéis aportado. Ellos comparten como escuela estos principios de dignidad del ser humano y cree que solo una visión comunitaria del centro escolar donde la participación no solo del profesorado, sino que del propio alumnado y de las familias, pues sea algo que haya que articular y luego creo yo que nos contará cómo lo están haciendo.
con lo que ellos están intentando desarrollar una filosofía de centro, que sea cultural, que sea social, y bueno, pues luego nos supongo que sí que nos dirás con qué estrategias, ya, bueno, con qué acciones y cómo lo estáis haciendo. Bueno. Pasamos a la segunda pregunta, si os parece. Gerardo. Claro, esto está muy bien porque antes también nos hemos dado cuenta, ¿no? Como cuando ha dicho Rafael, esto que lo aceptamos parece un hecho, ¿no? O sea, no creo que, o por lo menos no se dice que no se acepta, ¿no? O sea, se dice que se acepta, ¿no? Luego en la práctica ves o no se acepta o no somos conscientes de que no estamos aceptando, o quizás no lo queremos aceptar, porque puede haber diferentes circunstancias. Como es interpretable y tenemos que formarnos y tenemos que sensibilizarnos y tenemos que entender bien qué es eso de los ajustes razonables, no razonables y qué quiere decir todo eso, ¿cómo veis vosotros? ¿Desde dónde? Porque claro, se puede dar pasos hacia una dirección o hacia la contraria. Eso mismo nos ha dicho Rafael. ¿Desde dónde vosotros pensáis? ¿Desde dónde? ¿Desde qué claves y desde qué acciones? Definiendo la educación inclusiva como una cuestión de dignidad humana, ¿pensáis que tenemos que ir transitando? Gerardo, por favor. Bueno, volviendo un poco a una premisa inicial, al ser un asunto tan complejo y con tantas caras dentro de una mirada sistémica, pues no es fácil concretar algunas y siempre nos vamos a dejar seguramente algunas claves importantes. Por lo que ha dicho Xavier, yo estoy seguro que algunas de ellas las vamos a señalar, ¿no? Yo he aprovechado la pregunta para reflexionar en torno a algo que también suele ser un comentario en foros de este tipo o cuando trabaja uno con los centros, ¿no? Esto que te dicen, sí, esto que usted nos plantea está muy bien, pero es que es muy difícil, ¿no? Esto no es posible hacerlo, ¿no? Y yo creo que es una la pregunta que aquí nos tenemos que hacer es si realmente pensamos como sociedad, como profesionales, que esto es más difícil, es decir, articular, conseguir centros escolares que articulen con una digna equidad estas tres tensiones entre estar, aprender y participar, que esto es más difícil que situar al hombre en la luna, que la Unión Europea. Seguramente es algo más difícil que conseguir un gobierno en el Estado, pero de verdad, sinceramente, honestamente, ¿alguien piensa que esto es más difícil que algunos de esos grandes desafíos que comunidad nos hemos planteado? Por lo tanto, tal vez eso nos tiene que hacer pensar, y eso será motivo de debate o de discusión, de qué naturaleza es la dificultad. No es, por lo tanto, no es una cuestión tampoco de es que no sabemos. Yo sé que le vas a preguntar a Xavier y él te va a dar seguramente muchas claves y mucha gente estará esperando, denos usted claves, porque no sabemos cómo hacerlo, ¿no? No es que sea difícil, bueno, vale, de acuerdo, es posible, pero ahora díganos cómo. Aquí lo que hay que decir también es que tenemos, no mucho, tenemos muchísimo conocimiento disponible, no es saber lo que nos falta. En esta era digital, lo que además ese saber está accesible, no ese es el problema. Por lo tanto, tenemos muchísimas conocimiento, muchísima experiencia, muchísimos elementos, no para copiar, no necesariamente para copiar, sino para estimular, para facilitar esa reflexión, que es, entre otras cosas, una clave de este proceso. Bien, es cierto también que sabemos que con saber no es suficiente, ¿de acuerdo? Algunas claves que mi reflexión sobre estos temas, obviamente enriquecida con la de otros muchos colegas, me vienen a la cabeza, tienen que ver con la importancia precisamente de los valores, de los principios éticos a los que se ha referido Rafael esta mañana, sobre los que tenemos que pensar, algunos de los cuales tienen referentes muy notables en esta comunidad, como el profesor Echevarría, la importancia de la dignidad, de realmente asumir lo que eso significa, de la dignidad humana, de la justicia, de la acción benefactora,
del sentirse responsable de aquellos que están en circunstancias más vulnerables para introducir precisamente los cambios, las mejoras que nos están continuamente demandando. De ahí que tal vez la principal aprendizaje que tenemos que hacer es cómo hacer esta revolución ética que el roto nos invita a plantear. Y ahí, en todo caso, la reflexión importante, y esto sí que tiene una repercusión diaria, cotidiana, y además lo estamos viendo aquí, y seguramente que muchas de las aportaciones que va a haber en estas jornadas, lo importante no es la declaración, no es importante decir que yo estoy por la responsabilidad, por la dignidad. Aquí, nunca mejor dicho, obras son amores y no buenas razones. El mejor argumento moral es la acción, el mejor argumento moral es comprometerse, el mejor argumento moral es cuando un equipo educativo decide que a esta escuela puede venir cualquier niño o niña. No lo vamos a preguntar ni su carnet de identidad, ni de dónde es, ni cómo se mueve, ni cómo habla, ni cómo piensa, sino que será bienvenida y será nuestra responsabilidad. Y ahí aparece el valor de la responsabilidad. Por ejemplo, empezar a pensar los cambios, las modificaciones, los ajustes de todo tipo y condición que tengamos que hacer. Una y otra vez, y se acaba de señalar, vuelvo a reiterarlo, una y otra vez la investigación dice por activa y por pasiva que los centros con esta capacidad de moverse hacia proyectos más inclusivos lo que tienen en común es una fortalecida capacidad de reflexionar precisamente sobre lo que alguien ha llamado sus sistemas de prácticas, en definitiva, sobre lo que hace desde el aula, pasando por los pasillos, por los comedores, por las salidas extraescolares, esas en las cuales se deja fuera a algunos a niños porque no tenemos los recursos suficientes o porque cómo vamos a hacer tal cosa o porque tal vez queremos ir a un sitio donde personas como Alejandro no podían ir. Entonces, bueno, pues que se fastidie Alejandro porque tenemos que beneficiar a otros 20. Reflexionar continuamente sobre lo que hacemos y dejamos de hacer es una cualidad y en ese sentido es un desafío, es una clave. Y todas estas claves se deben interpretar en términos de cómo mejorar la formación para que los equipos docentes puedan esto, cómo mejorar las políticas de ordenación para que los equipos docentes tengan tiempo sensato de reflexionar, cómo mejorar los apoyos y los asesoramientos para que esa reflexión y ese tiempo se aproveche adecuadamente, y esos son roles, por ejemplo, para los profesionales del ámbito de la orientación, se me ocurre, por ejemplo, etcétera, etcétera. Digamos, no son solo desafíos, son desafíos que tienen, si los queremos compartir, muchas derivas hacia la administración, la supervisión, el servicio de inspección. Ojalá que el servicio de inspección se dedicara a esto y no a otras cosas, como suele hacer, etcétera, etcétera. La importancia, y que ya se ha apuntado esta mañana, del liderazgo, de los liderazgos en los centros escolares, que no es simplemente la presencia de un caudillo, de una caudilla que sabe y tiene la visión de lo que hay que hacerse, sino el de los equipos docentes que crean las condiciones para que se pueda reflexionar, pensar y hacer cosas, ¿no? Una y otra vez, por todos los lados, las grandes estrategias de mejora de las políticas de inclusión es crear oportunidades para reforzar las estructuras de colaboración al interior de los centros, lo acaban de señalar, de los centros con su comunidad educativa, de los centros con su comunidad social a la que pertenecen, de los alumnos entre sí. Esa es una clave fundamental que tiene, vuelvo a decir, derivas y responsabilidades y nuevas tareas para la formación. Lo ha dicho Rafael con mucho criterio y no hay que sino que ponerle letras mayúsculas. Una de las claves fundamentales, y aquí estaría bien que la comunidad autónoma y otras se preguntara, ¿qué profesorado estamos formando? Están saliendo los profesores y las profesoras de educación infantil, primaria y secundaria, y bachillerato, y formación profesional, por supuesto, convencidos de que tienen que ser profesores y profesoras de todos sus alumnos, y no, como han sido en buena medida hasta la fecha, convencidos de que son profesores de los alumnos normales, que luego ya aparecerán los apoyos, los recursos especiales para hacerse cargo, y los de educación especial, por supuesto, todo ese conglomerado. Ese es el convencimiento firme con el que están saliendo las nuevas generaciones de egresados en magisterio y en formación y en secundaria. Si no es así,
entonces tenemos un gran problema, porque estaremos como condenados a lo de Sísifo, para arriba, para arriba, para arriba, y cuando llegamos a la secundaria, ¡pum! Y seguro que Laura tiene muchas experiencias sobre lo que supone el gran muro de la educación secundaria para determinados alumnos. Los profesores y las profesoras nos tenemos que hacer mirar profundamente nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra capacidad de ser empáticos con el sufrimiento objetivo y real de tantos alumnos y alumnas y con sus necesidades, y por lo tanto repensar una vez más nuestras prácticas para que las situaciones de marginación, de maltrato, que lamentablemente muchos niños y niñas con y sin necesidades especiales están viviendo. Y un gran desafío es el de poner en marcha de manera continua, continuada, articulada, pero bien planificada, esos procesos de mejora e innovación a los que antes me he referido como la clave fundamental de este proyecto. Si no hay si las políticas de inclusión no van pegadas, no son la cara o la cruz, me da lo mismo, de las políticas de innovación de una comunidad autónoma, de una política educativa, entonces estaremos haciendo literatura, estaremos haciendo declaraciones de buenas intenciones, pero no estaremos ayudando al desarrollo de la inclusión. De nuevo, tenemos instrumentos, esta comunidad es pionera en haber facilitado y divulgado un estupendo instrumento para ayudar a los centros educativos a revisar precisamente de manera regular y sistemática sus culturas, sus políticas y sus prácticas. Necesitamos, y ese es el gran desafío, configurar en definitiva a los centros como comunidades capaces de aprender, es decir, de reflexionar sobre lo que hacen y dejan de hacer y poner eso en relación con la Convención de los Derechos Humanos, de los derechos de las personas con discapacidad, poner en relación lo que hacemos con nuestros valores más o menos declarados formalmente, ¿no? Alejandro. ¿Te paso? Sí. No. ¿No tienes ahí o quieres? ¿Se oye? Sí, ahora. Claves. Yo creo que, bueno, para no repetir un poco lo que ha dicho Gerardo, con el que comparto absolutamente todo lo que ha dicho, yo creo que, en primer lugar, la primera clave y lo que deberíamos de pensar es que hay que pensar en la persona, en el niño, en el individuo. ¿Y qué es lo que necesita ese individuo para estar incluido en el aula? Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué es lo que necesita el colegio y el centro donde el niño va a desarrollar su actividad en inclusión? ¿Cuáles son esos apoyos? En tercer lugar, ¿qué necesitan las familias respaldo a las familias para que puedan sentirse apoyadas en la decisión de que el niño esté incluido? Que la sociedad les arrope. Es decir, no es solamente un solo elemento, como decía también Gerardo antes. Yo creo que las claves, en primer lugar, empezar a hacer. Yo creo que es complicado y la verdad es que he perdido la esperanza de que haya una inclusión real, por lo menos que yo lo vea. Pero yo creo que, porque es que son muchas palabras, es que hay muchas leyes, es que ahí se ha creado una convención, pero que no se cumple. O sea, han pasado 10 años desde que la convención nació, 8 desde que se ratificó, y realmente los avances son muy pocos. O sea, debemos empezar a actuar ya. Si realmente estamos perdiendo mucho tiempo, si queremos que la próxima generación de nuestros hijos sean una sociedad inclusiva, debemos empezar por la educación, que es la base de todo, y esa es la clave. Hay que repensar el modelo, habrá que reestructurar los equipos disciplinados dentro de los colegios multidisciplinares, habrá que orientar al profesorado, como ha dicho Gerardo, al profesorado que se forma en las universidades, ¿qué estamos haciendo? Porque también la universidad es educación y es la base para que luego los profesionales que salen de la universidad tengan una mentalidad inclusiva. Yo vuelvo siempre a lo mismo, la clave realmente es la mentalidad. ¿Por qué? Porque en colegios, como el de Xavier, colegios o universidades como la de Rafa o en el ámbito de su Instituto de Derechos Humanos, soy consciente, he estado allí muchas veces, hemos colaborado, tienen la mentalidad para cambiar esto. Seguro que vosotros también, Gerardo, exactamente igual. Tú en tu ámbito tienes la mentalidad, nosotros en el nuestro. Pero necesitamos que el resto, los de fuera, cambien esa mentalidad.
¿Cómo hacer eso? Yo no tengo la clave y no lo sé, pero mientras no seamos capaces de que la gente lo vea como una realidad factible, es decir, que nos vean, lo decía al principio, que nos vean como que nos veáis como iguales, con los mismos derechos y las mismas oportunidades, yo creo que no hay nada que hacer. En el momento en que la gente empiece a cambiar esa mentalidad, yo creo que esa sería la clave fundamental para empezar a hacer un cambio de desarrollo. ¿En qué? En llevar los apoyos a los centros. Todos aquellos apoyos necesarios para que los individuos, los ciudadanos, las personas, los niños, niñas que empiezan a educar estén incluidos, tienen que ir al centro, no estar fuera del centro. Es decir, el apoyo tiene que ir al centro. ¿Por qué? Porque el apoyo tiene que ir al niño, a la niña que lo necesita, no a un centro de educación especial, no a un aula específica dentro de un colegio específico. No, el apoyo tiene que ir al aula y para eso necesita refuerzos, los profesores necesitan apoyos y los niños necesitan esos, recibir esos apoyos, pero siempre arropados dentro de la propia comunidad escolar. Yo creo que esa es la clave fundamental para desarrollar eso. Pero cuanto antes empecemos, mejor. Cada año que pasa es un año más perdido y un retraso más. Yo creo que si no empezamos ya, pues mal lo vamos a llevar. Luego, Xavier nos contará cómo los apoyos en su centro han cogido esa orientación, ¿no? Y cómo hacéis que se entiendan profesionales distintos en un aula trabajando juntos. Pero ahora, Laura, desde donde está ella, ¿cómo está viendo esto? Creo que la presentación ¿vamos tan mal, como sí. dice Alejandro? Ay, no, perdón. ¿O hay que ver cómo hay, todavía nos queda mucho por hacer, bueno, aunque hayamos hecho mucho? Yo creo que hay que reconocer lo que se ha hecho. Entonces, tampoco creo que tengamos que salir de aquí pensando ahí, hemos empezado muy bien, muy alto, y ahora parece que vamos avanzando en la jornada y vamos diciendo como que vamos fatal, ¿no? No, se han hecho muchas cosas. Lo que pasa es que es un camino que queda tanto por recorrerse, hay tantas cosas que hay que hacer como sociedad, pues que claro, hay que seguir reivindicando dónde estamos y a dónde queremos llegar. Cuando hablamos de claves, hay una imagen que me gustaría que ahora, cuando la veamos, sobre todo la gente que está en el día a día, me gustaría que se planteara si esto es lo que tenemos en la cabeza. Porque realmente esa frase que es como muy... Yo la pone y dice, ¿qué frase, no? El niño de hoy es el adulto de mañana, es como una frase muy así. Pero en este caso entiendo que es la frase y la pregunta y el dónde estamos. Esos niños que están a día de hoy en las aulas, esos niños que nos llegan, esos niños a los que a veces igual cuando les miramos y nos implicamos con ellos en su formación, les estamos viendo, tenemos una imagen, una idea de ellos hacia el día de mañana como adultos que van a tener que enfrentarse en nuestra sociedad a los mismos retos que todos nosotros, niños que van a tener que pasar por una adolescencia, que van a tener, pues bueno, como todos en la adolescencia, ¿no? Pues un montón de problemas, identidad, sexualidad, aparece todo, revolución hormonal, todo, y que luego al final, según vaya pasando el tiempo, van a llegar a ser adultos que van a tener que tener un empleo, que se van a preguntar cómo quieren vivir. Y que han de estar preparados, capacitados para afrontar esa vida. Porque a veces es verdad que puede que no les estemos viendo así, con muy buena intención, puede que estén en el aula, puede que estén en el patio y puede que realmente en ocasiones, a veces incluso hasta les, bueno, pues déjale, porque este total, este pues bueno, ha hecho esto, bueno, no pasa nada, bueno, pues déjale, pues me ha dado 5 abrazos así que no vienen a cuento, pero déjale, quiero decir, a veces tal y como nos comportamos y trabajamos con las personas, no les estamos realmente viendo en igualdad. Respecto al resto. Para nosotros esto es muy importante. ¿Cómo estamos haciendo todo ese trabajo y qué tenemos en la cabeza? Pues porque al final ese adulto va a tener que enfrentarse a ese mundo laboral, a esa vida independiente y en toda esa transición el modelo educativo cuando le forma ha también de dar pasos para que ese niño adolescente vaya capacitándose para llegar a ello. En estos momentos aquí es verdad que hablábamos, por ejemplo, de los recursos que tenemos, la secundaria, que luego volveremos seguramente y hablaremos mucho de ella, porque realmente es una etapa muy compleja y muy, muy complicada, donde hay que mirar los datos de todos esos adolescentes que salen de la secundaria sin título, donde realmente a partir de los 20-21 años decimos, ¿ahora qué? Algo que nosotros como entidad, lógicamente, trabajamos y nos preocupa y ocupa, las familias se preocupan muchísimo,
porque al final cuando sales de la secundaria pues tienes esa que enfrentarte a ello, ¿no? Entonces aquí es verdad que tenemos aulas de aprendizaje de tareas donde se llega a hacer prácticas laborales, prácticas en empresa. Yo desde aquí levantar un poco la voz y reivindicar la importancia de las prácticas en empresas ordinarias. Ha salido antes, hubo una pregunta respecto al mundo del empleo y demás. Es verdad que estamos en una sociedad en la que el avance ha de ir hacia entornos inclusivos y hacia una capacitación para no salir de la línea inclusiva. Entonces, para eso también hay que hacer prácticas en todo tipo de entornos laborales, pero también la empresa está ahí para empezar con esas prácticas y para irnos acostumbrando a esa diversidad, no solo en el aula y en los centros laborales. Y luego el concepto de apoyos, que habría que hablar mucho de ese concepto de apoyos, de esos apoyos que necesitan esos niños mientras están en el aula. Antes hablábamos de ajustes razonables y yo siempre hay una cuestión que me pregunto muchas veces y me lo quiero preguntar en voz alta y no sé si va a ser un poco, no sé si se me va a entender. Es verdad que muchos niños cuando van al colegio, decimos la inclusión, no empiezan el colegio. Hasta cómo vas, cómo llegas al colegio por la mañana, cómo te desplazas es importante. Y no es lo mismo llegar con una persona que te acompaña al centro y llegar como un niño más que llegar en ocasiones en un taxi, por ejemplo, o en un autobús específico, sin decir que no tenga que ser necesario, pero es verdad que en un momento dado, en vez de poner un taxi o un apoyo, un recurso específico, también podemos generar otro tipo de recursos de apoyo, ¿no? Que nos hagan que sigamos viendo a estos chicos que van al centro educativo y que llegan en el metro, en el tren, en el autobús o andando. Porque en muchas ocasiones el motivo por el cual una persona no se sube al tren o al metro es que puede parecer que es más costoso que haya una persona que le acompañe o que ir haciendo una serie de paradas, ¿no? Bueno, yo creo que hay mucho que hablar de esos apoyos y de esas claves que hacen que la sociedad realmente sea inclusiva, sobre todo porque si no renunciamos a los espacios y renunciar a estar en los espacios comunes es como no estar. De ahí entendemos que, lógicamente, todos sabemos que muchas veces las creencias de las que partimos tienen gran incidencia en los resultados que alcanzamos, ¿no? Porque estamos condicionados por ellas. Y bueno, como necesidades que sí que no queríamos que se nos escaparan, pues sí que se ha dicho mucho de ello ya, como el alumno al final es un alumno del centro, es de toda la comunidad educadora, como realmente hay que priorizar esa prestación de apoyos en esos espacios compartidos y cómo al final también la participación de la familia es fundamental. Tenemos que coordinarnos con las familias. Las familias tienen que entender también en un momento dado, sobre todo las transiciones entre etapas, qué pasa con sus hijos, qué tipo de propuestas les hacemos. La soledad, evitar la soledad de los niños. Las redes de apoyo naturales son redes muy importantes. Y luego al final, pues bueno, pues al final el trabajo coordinado y en red para nosotros, pues qué decir, es fundamental. Para nosotros es fundamental todo el trabajo que mantenemos con los centros educativos a través de nuestro programa, por ejemplo, de seguimiento escolar, donde con chicos y chicas que acuden a nuestra entidad, después tenemos la oportunidad de compartir con los centros, con el profesorado, con trabajar todos, porque al final esto es un equipo, no es de unos contra otros, esto es, al final lo que importa es el niño, sus derechos, y por eso la colaboración tiene que ser total, ¿no? No sé si me estoy pasando un poco de tiempo. Queremos llegar pero bueno, a la tercera sí que pregunta. Es verdad que bueno, aquí también, un poco por traer más voces, ¿no? Pues hemos traído un poco cómo viven ellos y cómo se sienten ellos en eso que les gusta y que no les gusta, ¿no? Aquí, por ejemplo, sí que aparece Oyer, que él dice pues, que bueno, que aprende matemáticas, que aprende euskera, que le gusta jugar con sus amigos en el recreo. Y como al final también dice, ¿no? Hago amigos enseguida, necesito apoyo, es una muy clara conciencia de a veces necesito apoyo. Y él, por ejemplo, sí que nos dice que está a gusto en el aula de apoyo porque el ritmo es más lento y el profesor le entiende mejor y como a él le gustaría, ¿no? Que le digan las cosas que hace bien, está reclamando su participación, su derecho a participar. Así como, por ejemplo, Nagore, sin embargo, pues bueno, pues ella dice que no le gusta salir al aula de apoyo, por lo que le gusta estar con sus amigos, tanto en la Ikastola como bueno, en la fundación, y cómo ella ahí separa un poco lo que consigue en un sitio, lo que consigue en el otro. Y ahí está la reflexión en cuanto a las personas que se sienten más entendidas en el aula de apoyo, también porque se sienten más entendidas en el aula de apoyo, ¿no? Cuando nos dice ayer que el ritmo es más lento, pues igual es que el ritmo debería también cambiar o acomodarse dentro del propio aula ordinaria. Bueno, y son cosas que voy así lanzando y que luego ya pues me iréis diciendo. Bueno, Xavier, los apoyos que fomentan la dignidad del ser humano
Bueno, oine geuri tokatzen jaku ia zer egiten. Bueno, zuke euskera zein eta, luego os hago el resumen. El que hablan euskera. Ahí va, zer ando ya. Al breve, zer ando ya. Bai? Hortxe igual. Bueno, ez egin kasu askori diapositibariz, igual nik esaten dutena eta ordoiana beste leku batet idoia, ez? Baina, lehen aipatzen egon garen liburua, ja birritan urten da, hau euskeraz ezkuntza zaila bialdu ebana eskoletara da. Bueno, hor berba egiten dabe bai, gida bat da, ikusteko zure ikastetxian bazelako kultura edo praktikak, kasu honetan praktikak eta politikak, baina batez be praktikak egiten dozu zan, ez da? Eta hio arre praktikak badira, inklusinioiaren hildo beretidoia zenak ala ez, ez? Nik iru zati edo egingo neban praktiken inguruan, ez da? Bata izango zan, eskolako kurrikulunaz edo txostenakin edo lotute egongo dana. Bigarrena eskolako pertsonakin, eta hor sartzen dut irakasliak, beste langileak, pertsona nagusiak batez be. Eta hirugarren atala ikasliak. Eta ia holan pixkatxu bat argitzen naizen eta argitzen garien, ez? Nik uste dut, oinarrizkoa dela eskola edo ikastetxe bakotxak bere anistasunari edo inklusinioari buruzko plan bat egitia. Eta plan hori, liburu honetan ondo esplikatzen dau, zelan egin aldan, ez da? Eta plana egiteko ez bakarrik irakasliak baizik eta eskola komunidade guztizak parte hartu biharko leuke. Bai gurasuak, bai ikasliak eurak bebai, irakasliak, begiraliak, zaintzaileak, edo herriko beste eragile batzuk bebai, ez da? Baina nik uste dut garrantzitsua dela behintzat oinarri bat eukitia eta oinarri hori anistasunagaz lotutako edo inklusinioia bardin da berbia zein dan, eh? Baina horregaz plana egitia eta plan hori behintzat argitara eta jakitun egotia hezkuntza komunitateko pertsona guztiak, ez? Esan ez, gure eskolan hau lortu nahi dugu. Horre, kalidadetik eta esaten anean plan estrategikoa eta nik uste dut horretan zentratu biharko litzatekela eta hezkuntza proiektu esaten dugunean eta esaldi bat ipintzen dugu, ezta? Gure ikastetxeak inklusinioia bultzatuko da, edo gure ikastetxeak inklusibua da. Nik uste dut esaldi hori ez dala esaldi bat, baizik eta hori izan behar dela oinarrizia. Eta hortik hasi egiten hezkuntza proiektua, ez aldere bez. Hori uste dut beharrezkoa dela, ez? Eta gero, lehen aipatu dabe bai, kurrikulunaren malgutasuna, galdera pegon dira horregaz lotuta, zen neurritxar arte gure kurrikuluna da malgua. Bai malgua zentzu batian bada, baina malgutasuna maila goreneko emaitzak lortzeko. Malgutasuna erreza da minimo edo gutxienezko gauza lortzeko, baina malgutasuna oso zaila da maila altuko edo irteera profila, oine esaten den irteera profil altua edo kalidadekua lortzeko. Horretara bideratut egon biharko litzateke malgutasuna, eta oso hor ertz batetan edo bide baster batetako malgutasuna. Eta hori ez da inerreza. Kurrikuluna moldatzi horretara ez da inerreza. Baina bueno, gure alegina izan biharko litzateke, ez? Horregaz batera gero, nik uste dut egon biharko litzatekela, eta ja, zentratzen gara ikasle konkretuetan plangintza pertsonalizatua. Indargune batzuk ikusi, beti profil altu horren bila joan, hau da aurrikuspen handiak, eta horretarako estrategia konkretuak erabili. Hemen aipatu dira, nik ikusi dut horri datzita, eta gure ikastetxean ikaskomunidadien ikuspegitzik erabiltzen dira zenik estrategiak dira. Batetik, talde lana. Ikaslien arteko talde lana. Ikasliak asko ikasten dabe alkarregaz dago zenian, eta batez be, maila desberdin edo heterogeno edo anitzak dira zenian euren artean. Hori azpimarratzen da txosten guztizetan, eta nik uste dut hori holan dala, ez da? Gure estrategiak izaten dira, elkarrekintzako taldiak, edo tertulia literarizuak, edo bestelako taldietan lan egiten da benian. Horrek dira ikaslien arteko estrategiak. Baina horrez gain,
ikasliak euren ahotza edo euren presentzia edo bebai adierazteko moduak egon behar dira ikastetxietan. Hau da, ikaslien asambladak, ikaslien arteko maila desberdinetako ikaslien arteko foro bat, astero edo amabostero batzen dana, eta euren arauak, eta euren iritsiak, euren ahotza entzuten dana beste leku batzutan. Ikasliak entzuten dira bebai batzorde mistuetan, hau da, talde lanak nun irakasliak, gurasuak eta ikasliak dagozen, eta horretaz gain beste eragile batzuk bebai. Baina garrantzitsua da ikaslien arteko lana. Guk adibidez, erabiltzen duguzen estrategia konkretuak izaten dira, bata da ikaslagunena bebai. Hau da, gure maila, bosei eta maila altuko ikasliak egoten dira txikitsuari laguntzen, ikasketetan laguntzen. Ba, irakurtzen, idazten, eta abar, ez? Eta, bueno, hori daukagu sistematizatuta, eta astero-astero egiten dabez horretaz saioak. Garrantzitsua da bebai, guk deitzen dutzagu babes lagunak edo, ez? Hemen aipatu da, ba, inorrez gelditzeko babes baztertuta, ba, bueno, guk daukaguz bebai, ikasle batzuk, arduratzen dirazenak, ba, edo kanpotik etorri dalako, edo eskolan laguntxuak ez da bezalako egiten, eta bar, ba, babesten edo areri inguru on bat egiten, ez? Guretzako hori da estrategia bat bebai, hemen aipatu da bulina, ez? Aipatu da, ez momentu batek urten dau edo gazte batek esaten ba berari bullying egi utzela, bueno, ba guk pentsatzen dugu babes lagunen bitartez ero, figura horren bitartez be, ba babestu egiten dugu zela ikasliak, ez? Baina importantia da ikasliak laguntzen egoti alkarreri aldanik eta momentu guztietan, eguerdietan, jantokiko orduan eta bar, ikaslien arteko presentzia eta elkar laguntza funtsezkoa da. Anistasuna eta inklusioaren ibilbide horretan. Eta gero, hirugarren atala izango litzateke ja pertsona nagusiak, ez da? Bueno, talde lana, pertsona nagusiak, eta hor, nagusiak esaten dutenean, esaten dut, irakasliak, baina ez irakasliak bakarrik, zeik eskola batetan irakasliak, ba gure kasuan gara 48, baina senideak dira 400 familia. Eta begiraliak dira, jantokiko zaintzaileak 20 eta eskolaz kanpoko ekintzak dira beste 20, eta azkenean geu gara gutxienez, bueno, geu eta sukaldarizak. Ze sukaldarizak be 5 dira, 5 edo 6 dira, ez? Baina azkenean geu gara, irakasleo gara gitxien gaozenak, hor askoz be pertsona nagusi gehiago dagoz. Eta nik uste pertsona nagusiak, ez lehen esan dugun ikuspegi komunitario horretatik, danak eskolien testuinguru horretan batzia garrantzitsua dela. Bai euren ahotzak entzuteko, bai euren jakiturisa edo eurak dakiten guztiza hori geletara ailagatzeko, edo eskolien antolaketara ailagatzeko, eta leku askotara ailagatzeko, ez? Orduan, ni pentsatzen dut hori begarrantzitsua dela. Pertsona nagusi horren barruan sartzen doraz bebai, ba, kanpotik etorten dira zen beste profesionalak, edo fisio, edo berritzegunekuak, edo... Horre mobitzen da, nahiko jente mobitzen da, batzuk ikasle konkretu batzun inguruan, baina beste guztizak ikasle danen inguruan, ez da? Eta nik uste dut hori beste klabe bat dela. Pertsona nagusiak zelan parte hartzen dugun ikastetxe batetan, gela barruan, adibidez, elkarrekintzako taldiak egiten dira zenean, hor aldiregon, edo hiru irakasle, edo guraso bi eta irakasle bat, edo gure kasuan institutotik DBH-eko ikasleak etortzen dira, astero etortzen dira, 30-40 bat ikasle etorrek egoten dira bebai gela barruetan gure umiakin, eta kar, horrek zer egiten dau, azken finean, ikasle bakotxaren irakaskuntza askoz be pertsonalizatuagoa isatia. Hau da, bere beharretara egokitxuta egotia. Ze ez da bardin, irakasle bat, bera bakarrik egon behar bada, 20 ikasleaz, edo 4 edo 5 nagusi badagozan ikasliakin. Eta ez dauke zertan pertsona nagusi horiek irakasliak izan. Bueno, tenemos que hacerlo rapidito. ¿En tu centro se queda algún niño sin ir de excursión? Ya lo siento por preguntarte, pero es que tenemos que ir un poco al grano, porque yo quiero saber si los centros que os organicéis mucho, y no es por ponerte en un apuro, es que es saber si todavía, hasta en centros que se hacen un montón de cosas, todavía puede ocurrir eso, nos puede ocurrir y tenemos que abordarlo. A ver, principios gure ikastetxean umiaz baten dira danak.
danak, ze ez dira bakarrik gaitasun edo urriak daukenak, ze eskursiño batetara familia batek aldau esan, eskenik ez dauka dirurik. Anistasuna oso zabala da, orduan ez daukazu dirurik egon tranquilik astetxeak ordeinduko dau. Etopako dugu bizizia, eta gauza bera gertatzen da, ba Down sindromiakin edo bestelako ezgaitasuna edo ja urritasun ba handizagoa daukenekin, ez? Gual egintzen gara ikastetxe modura moldatzen. Etorduan ba bueno, ba badakigu talde bat joaten danean holako lekuetara eta ba laguntza gehiago bihar da bela. Bueno, orduan irakasle gehiago apuntatzen dira, ez? Irteera horretara. Eta egiz esan, ba guk herriko eragileekin be lan egiten dugu. Eta claro, ba piztinara joan bihar danean edo ezakin nora joan bihar danean, ba beti, ez? Ba ume batzuk bihar da be laguntza gehiago. Bueno, ba gu algintzen gara laguntza hori ipintzen. Modu batera la bestera, baina ez dugun egiten da zu ez soiaz piztinara. Hori sekula ez dugu egiten. Naiz eta batzutan erreza ez izan, ze diru aldetik eta ba, ordainuen behar da gehiago, edo baliabide pertsonalak gehiago behar dira, eta bar. Eta herri gintzan be bardin, guk egiten dugu zenean, herrire irtetzen garenean, bai Mari Jesusa Santag, edo karnabala dira zela, edo zein ekintzatan, gudan ogoiaz. Ez que burutik pesiaku pasatzen, guk umeren bat itxi behar dugula eskola barruan. Una postena, ze. Bueno, tenemos 5 minutos, ¿no? 5 minutos para la última pregunta, o sea que ya lo siento, un resumen. Xavier dice que están haciendo un esfuerzo muy importante por, como tienen un proyecto donde además de profesorado hay voluntariado, hacen apoyo entre iguales, entre mayores y pequeños, o sea, tienen sistemas para que ese apoyo se vaya generalizando poco a poco, no solo con los profesionales exclusivos, sino que creando una red de apoyo, pues le he entendido que en su centro no se queda nadie sin ir de excursión. No. Dice que no. ¿En su centro qué? Que no se queda nadie sin ir de excursión, como has dicho tú antes, Gerardo. Negro. Que es que el otro día nos dijeron 3 veces que no voy de excursión. ¿Sí? Venga, la última pregunta, pero rápido, rapidito. Bueno, pues yo voy a ser aquí rápido. Me voy a concentrar en 2 temas fundamentales que yo creo que son muy relevantes, que tiene que ver un poco también con los profesionales. Yo creo que hay que cuestionar la mayor y hay que empezar a hacer un cambio profundo en todo lo que tiene que ver con el enfoque en el que participan, y quiero señalar que este no es un problema de los orientadores o las orientadoras, sino del enfoque, que tiene que ver con el papel que está jugando la orientación en este proceso. Yo creo que eso hay que cambiarlo. Si asumimos plenamente el derecho a la educación inclusiva, como está establecida por la Convención, sin matices ni exclusiones, no es cuestión de que los niños lleguen a las escuelas y haya alguien que diga si puede entrar o no puede entrar. Eso no, ya no cuadra en este esquema. Es lo mismo que si estuviera esa misma persona para decidir si eres niño entras y si eres niña no entras. Así de igual, por eso yo antes, con una cierta intención, le pregunté también a Rafael que reflexionara sobre ese tema. Necesitamos muchos profesionales para ayudar, acompañar, a entender a ese proceso, pero no para ser el filtro inicial que determina quién va y quién no va, y con toda la parafernalia de los dictámenes, las evaluaciones psicopedagógicas, bla, 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 al final para poner una etiqueta que lo que sirve es para generar unos recursos de apoyo que yo también cuestiono. Yo creo que debemos darle también otra vuelta, y termino siendo polémico, con los temas de los apoyos. Con Rafael estamos participando y él dirige un proyecto sobre las políticas de inclusión en la Comunidad de Madrid, y cuando les preguntas a los profesionales sobre qué se necesita, cuáles son los cambios, lo constante siempre es más apoyos, más apoyos, más apoyos, más apoyos, más apoyos, más recursos, más recursos, más recursos. Pues yo creo que no. No ese es el esquema. No es el esquema de más apoyos para atender a determinados alumnos y alumnas, lo cual no quiere decir que no necesitemos. Pero lo central tiene que ser repensar las políticas del centro y sus prácticas educativas para que se articulen con su capacidad de facilitar lo que estamos diciendo, esas oportunidades de estar, de aprender y de participar. Y lo que acaba de decir Javier, aunque nos ha costado entenderlo,
la importancia del trabajo entre iguales, la importancia de la cultura participativa de la comunidad, la importancia de repensar el currículum, la importancia y el hecho de introducir nuevas tecnologías, la importancia de salir a aprender fuera del contexto que tiene muchas cosas que enseñarnos y donde se puede aprender, la importancia de repensar el currículum, la cantidad de contenidos que tienen nuestros currículums que no son imprescindibles, como diría el profesor César Coll. Eso, para mí, es apoyo. Y cuando eso se ha repensado, esas son las principales políticas de apoyo. Luego, bienvenidas sean más manos al centro de todo tipo, color y condición. Pero no es lo primero, más profesores, más recursos, más PTs. Por cierto, a ver si la comunidad autónoma del País Vasco también es pionera en quitar esa denominación trasnochada y casposa donde las haya, vinculada al viejo modelo de la, al viejo modelo de la discapacidad como un problema individual. Profesores de pedagogía terapéutica, como si los alumnos estuvieran enfermos y lo que necesitan es una determinada terapia. Yo creo que hay que hacer una revisión muy profunda al tema de los profesionales y los apoyos, porque en este, como en otros temas, nos salen los viejos modelos médicos. Atenciones a las personas, responsabilidades, y seguimos haciendo, vinculado al rol que en parte en el que tienen un papel los orientadores y las orientadoras, esa primero evaluamos para determinar si pueden o no pueden, por mucho que en esta comunidad, como se ha señalado, haya muchos alumnos que ya están en los centros ordinarios. Solamente resaltar una cosa, para reforzar lo que ha dicho Rafael en el tema de los derechos humanos. Hace 20 días... el Comité de Derechos de Personas con Discapacidad al que se ha referido Rafael ha hecho público lo que se llama una observación general, que es una de esas interpretaciones validadas por el comité que tiene la responsabilidad de entender y de interpretar esa convención, una amplia observación general que es todo un compendio sobre cómo debemos entender el derecho a la educación, que hoy debe entenderse como el derecho a la educación inclusiva. Está disponible en inglés y ya está disponible en castellano, por ejemplo, en la página del INICO, del Instituto de Integración de la Comunidad, en la Universidad de Salamanca. Muchísimas gracias. Es que quiero dejar preguntas. Laura, ¿alguna o Alejandro, algún pequeño apunte? Íbamos por las acciones que tienen que desarrollar. Él ya ha empezado a iniciar apoyo entre iguales, distintas modalidades de apoyo, red, una red más social, más comunitaria. Él ha empezado por ahí. Yo creo un poco también lo que ha dicho Gerardo hace un momento, y es que hay que repensar un poco todo, ¿no? Es decir, los apoyos. Yo cuando me refiero que los apoyos deben ir en función de las necesidades del niño, pero muchas veces esos apoyos no son más profesores, sino que son las nuevas tecnologías acopladas, pictogramas para niños con dificultades de aprendizaje o de visualización, que los niños con diversidad visual no tengan que estudiar siempre en colegios segregados de la ONCE, que también es una forma de segregación, que los niños sordos no tengan que ir siempre a colegios de niños sordos, porque es otra forma de segregación, aunque estudien lo mismo. Es decir, hay que repensar, me parece una cosa muy novedosa y muy interesante lo que ha dicho Javier, lo que nos habéis contado que ha dicho Javier sobre el tema de la responsabilidad o el apoyo entre iguales, que es básico. O sea, niños más mayores que se responsabilizan de niños más pequeños, entiendo que van por ahí, o que les enseñan el camino, que les hacen como tutores, que eso, porque además eso hace que los propios niños sean conscientes y tomen conciencia de la importancia que es de ayudar a hacer el camino a otros más pequeños, empatizando con ellos. Eso me parece algo fundamental y novedoso. Para mí, yo no lo había oído nunca, y mi felicitación por ello. Yo creo que esos son los apoyos que necesitamos, porque hay que repensar de cómo queremos, qué tipo de escuela queremos. Es igual que la sociedad. La sociedad no es igual que hace 20 años. Tú sales a la calle, en mi época, que hubiera un chico o una chica negra en clase, Yo no lo recuerdo en mi época en el colegio. Hoy en día es lo más normal del mundo y a nadie le asusta. Antiguamente lo normal era escuelas segregadas, niños por un lado, niñas por otro. Hoy en día ya son gotas en el océano. Hagamos
que esto sea así también. Es decir, que los niños con diversidad funcional y las niñas con diversidad funcional, dentro de una generación, nadie se plantee, como ha dicho Gerardo, si pasan por la puerta a la derecha, a la izquierda o al aula específica que hay al fondo. No, hombre, que repensemos el aula para que incluso niños también con capacidades, con altas capacidades, se eduquen también con sus iguales y a sus mismas edades, que muchas veces nos olvidamos también de ellos. Bueno, gracias. De todas maneras, hoy a la tarde hablaremos en algunos talleres del diseño universal de aprendizaje, ¿no? Mm. Que viene del diseño universal de accesibilidad, donde las ciudades tienen que ser más accesibles. ¿Y eso qué significa en el sistema educativo? Desarrollar un diseño que sea universal, no primero hacer el diseño y luego hacer las adaptaciones. ¿Y eso qué caminos nos va indicando? Se hablará hoy a la tarde en los talleres y mañana en las mesas. Y bueno, ya sé que lo que hemos dicho hasta ahora, pues probablemente sea muy conocido para todos y para todas y no nos haya sorprendido nada de lo que se ha dicho aquí, pero sí que nos sorprende que todavía sigamos hablando de esto. Esa es la sorpresa, ¿no? ¿Cómo ir superando en serio y con un ritmo más rápido que no podamos seguir hablando de eso? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Y eso es quizás lo que habría que abordar, ¿no? Tanto hoy a la tarde en los talleres como mañana a la mañana en las mesas que nos quedan. Un pequeño apunte y pasamos a las preguntas. Cinco minutos de preguntas. Solamente voy a destacar un reto que creo que es importante acentuarlo, y es que al final, pues bueno, ¿no? Tal y como ahí aparece, pues una educación no es inclusiva si no dota a los alumnos de herramientas para participar en la sociedad y en el empleo. En ese caso sí que hablar de la orientación vocacional en secundaria, de la importancia que tiene, de esos itinerarios que estamos diseñando que hacen que tengamos pues bueno, pues las aulas de aprendizaje de tareas, ¿no? Entre los 16 y los 20 años, muchos chavales que salen con 20, 21 años sin un recorrido ya mayor, con muchas dificultades para hacer ese recorrido. Por otra parte, estamos con la formación profesional básica, que ahí veremos cómo hacemos también con ella, ¿no? Que también la tenemos ahí apareciendo. Y sí que decir simplemente que nosotros sí que en ocasiones nos toca hacer una labor de apoyo o formación a ese alumnado que a partir de los 20-21 años en dotarles de herramientas, de habilidades para una vida laboral futura para que puedan luego incorporarse a ese mercado laboral ordinario. Entonces, en ese sentido, por no decir destacar que este año sí que hemos tenido posibilidades de cursar por primera vez un certificado de profesionalidad con el apoyo de la ANBIDE en San José de Calasanz, que creo que es importante decir dónde ha sido y que para muchos chicos ha sido su vuelta a las aulas, a unas aulas en un centro ordinario después de experiencias pasadas hacía tiempo, que ha sido muy importante y sobre todo enriquecedor para todo el centro en sí. De hecho, sus prácticas en empresa ordinaria las están haciendo con apoyo de otro alumnado del mismo centro, que lo están viendo también como algo muy positivo y enriquecedor. Y aunque nos queda mucho por avanzar dentro de ese ámbito, pues bueno, por lo menos el que también nosotros podamos, con apoyo además de nuestros profesionales, al profesorado habitual, el poder hacer cosas juntos y por lo menos en los entornos en los que tiene que ser, e ir dando pues bueno esos pasos, ¿no? Y al final, dentro de ese modelo de apoyo, pues muy brevemente sí que hablar un poco de que sí creemos que al final que necesitamos esos constructores de puentes que ahí aparecen, que son los que nos anticipan, dejan a la persona estar, le dan aquello que necesita, ¿no? Cuando hablamos de esos modelos de apoyo, personalmente no nos estamos refiriendo únicamente al profesorado, nos estamos refiriendo a todos los que estamos y que formamos parte de esto, ¿no? Y eso es lo único que... ¿Vosotros pensáis que junto con el profesorado ordinario, el de apoyo, vosotros también sois un apoyo? Sí, en este caso, desde luego, sí, así ha sido. Y así se ha valorado muy positivamente por todas las partes, ¿no? Como que un profesional que es estudiante, pero que pueda entrar directamente y colaborar y estar ahí en donde tiene que estar, que es en un centro formativo adecuado al certificado que ese alumno se está sacando. Muy bien, ¿lo estáis consiguiendo? Sí, creemos que sí, pero nos queda mucho y necesitamos mucha colaboración todavía y mucho apoyo. Muy bien. A Xavier, pues lo siento, como es de casa. ¿Alguna pregunta, por favor? A ver, igual, ya que zabaldu dugun aukera, correo electrónico bidaltzeko jaso dugu galdera bat, comentaba que ha llegado una pregunta al correo electrónico, está en euskera, pero lo que viene a decir es que qué propondríais vosotros para cambiarle el nombre, en vez de pedagogía terapéutica. ¿Cómo lo he entendido?
No he oído lo que he dicho. Aquí no sé, Javier es el experto. Gerardo. Aquí Gerardo es el experto, que paso es el profesor de la universidad. En algún sitio le llaman profesoras de alumnos y recursos, que son profesores que están con los alumnos y que, en cierta medida, son un recurso más del centro, pero seguro que si nos ponemos a pensar encontraríamos un término que recoge mejor. Aquí se han llamado consultores en el País Vasco, hasta algunos de ellos, por lo menos, no sé si se llamaba. Hay consultores y profesores de pedagogía terapéutica. Ya, un poco. Bueno. Bien, ¿alguna pregunta más?